Buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestra Iglesia Inmaculada Concepción. Hoy es el 18º domingo del tiempo ordinario. Hermanos, hoy se nos recuerda que nada nos separará del amor de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Nuestro celebrante para el día de hoy es el Padre Martín Amaro. Por favor, apaguen sus celulares, mantengan sus mascarillas puestas durante toda la misa. La comunión solo se dará en la mano, no en platos o en pañuelos. La comunión ya no se dará en la lengua después de la misa. Gracias por su comprensión. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante. El Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te decimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Bautismo, Jesucristo, el Espíritu Santo, el nombre de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos, implora tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua. Y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escuchen atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Presten atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua y cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor con que se nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se complació de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganlos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy escuchamos 2 banquetes o 2 fiestas. La primera, la de el rey Herodes, que tiene su fiesta, ¿no? Y bueno, una fiesta interesante porque seguramente había mucha gente. Había mucho relajo, ¿no? Como decimos. Había mucho dinero, gente de poder. Pero sobre todo había mucha malicia porque el banquete termina con la muerte de otra persona. En este caso, la muerte de Juan el Bautista. Por otro lado, escuchamos el banquete que tuvo nuestro Señor, Jesús mismo, que es casi lo opuesto, ¿no? Es un banquete con gente que no tiene que comer, que le hace falta de comer, con gente de bajos recursos y con gente que por lo general no tiene malas intenciones. Es decir, no se escucha la muerte de nadie, simplemente gente que se quiere acercar a escucharlo, que quiere acercarse a Él para vivir mejor, porque lo que Él les decía, ellos veían que eran palabras que los llenaba de vida, y una vida plena, ¿no? No solamente de cosas materiales, como escuchamos en el otro banquete. Y en la primera lectura escuchamos algo similar, como nuestro Señor nos invita a todos a un banquete. Incluso dice: «Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman». Es decir, escuchamos cómo nuestro Señor nos invita a su banquete. Y Él no pone requisitos para este banquete. Él simplemente nos invita. Y bueno, los requisitos vienen después, ¿no? Obviamente lo primero es aceptar a nuestro Señor, es aceptar esa invitación. Ya después nos va a dar los requisitos, pero la invitación es totalmente gratuita. Es una invitación total.
es decir, es el Señor que se acerca a nosotros en nuestras necesidades. Y bueno, de esta manera, lo habla de una manera muy física, ¿no? Una hambre física, pero sabemos que sobre todo eso es una hambre espiritual, un hambre por estar cerca de Dios y de sentirnos necesitados de Él. Pero bueno, por una parte, también escuchamos la falta del apostolado, ¿no? Como nosotros también somos invitados a ayudar a los demás, así como nuestro Señor nos ayuda a nosotros. Y bueno, el ejemplo más claro que yo les puedo dar y que es muy común entre nosotros, de los hispanos, no solamente aquí en la Inmaculada, pero en los hispanos en general, es, por ejemplo, familiares que tenemos en otros países, por ejemplo, sus familiares en México o en El Salvador, en Guatemala, otros países, que muchas veces viven en situaciones muy difíciles y muchas veces nos podemos olvidar de ellos. Muchas veces nos podemos olvidar que gracias a Dios nosotros lo tenemos todo. A veces batallamos, pero en comparación a las situaciones que ellos están a veces, no se puede ni comparar. Y esa es una situación muy concreta de cómo nosotros somos llamados a ayudarnos. Especialmente, muy muy especialmente, cuando son familiares directos, especialmente sus papás, ¿verdad? Yo estoy seguro que no todos, pero la mayoría de ustedes tiene familiares en México o en otros países, y a veces cómo sufre, ¿no? Y bueno, recuerda a nuestro Señor, ¿no? Cómo Él nos invita a su banquete, y de la misma manera nosotros podemos hacer lo mismo por otras personas, especialmente nuestros seres queridos. Pero sobre todo eso es la invitación a la Sagrada Eucaristía, cómo nuestro Señor nos invita continuamente a recibirlo a Él. Y lo exalta muchísimo. De hecho, este pasaje es el milagro que más se menciona en todos los evangelios. Es uno de pocos pasajes que están en los cuatro evangelios. En el Evangelio de San Mateo y de San Marcos incluso está dos veces. Cómo nuestro Señor continuamente le da de comer a su gente. No sé si alguna vez les ha pasado que llega una persona a su casa, invitado, amigos, familiares, y ustedes le ofrecen de comer. No sé si les ha pasado que alguna vez les hayan rechazado su comida. Seguramente se siente feo, ¿no? Que tal vez pasaron toda la tarde, un día antes, haciendo de comer, y llega esa persona y no le gusta o totalmente la rechaza. Pues bueno, de la misma manera le pasa a nuestro Señor cuando venimos a misa y no comulgamos, porque Él ya hizo todo por nosotros. Él ya murió por nuestras culpas, Él ya resucitó, Él se quedó con nosotros en el pan de la Eucaristía. Y nosotros a veces rechazamos esa invitación. Y seguramente Él se siente de la misma manera, ¿no? De vernos a nosotros y decir, pues, o sea, ¿qué nos cuesta? Lo único que tenemos que ir es subirnos al carro, manejar unos cuantos minutos, confesarnos y aceptar ese pan, ¿no?, que nuestro Señor nos regala. Entonces, pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a ver la necesidad de los demás, de la
necesidad de ayudarlos, especialmente a nuestros seres queridos, sus familiares, sus papás, pero más importante, la necesidad de recibir la Eucaristía, que gracias a Dios tenemos cada domingo, ¿no? ¿Cómo se ha de sentir nuestro Señor cuando nosotros rechazamos esa invitación? Y cuando en realidad es muy fácil recibirla. Pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a conocer que tenemos sed y hambre de Él y que tenemos esa necesidad de recibirlo. Thank you.
Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros, unidos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Los avisos para esta semana son los siguientes. Siéntanse libres de llevar su misal a su casa. Estos están a las puertas de la salida. La oficina parroquial estará abierta de lunes a jueves, de 9 de la mañana a mediodía. Les pedimos al venir favor de entrar con mascarilla. La Escuela Inmaculada Concepción tiene una posición abierta para tercer grado, otra para ayudante después de clases y otra para homework room. Si estás interesado en alguna de estas posiciones, favor de llamar a la oficina de la escuela. El próximo domingo le toca rezar el rosario a la señora Antonia Anaya.
acompaña, Señor, con tu permanente auxilio, a quienes renuevas con el don celestial, y a quienes no dejas de proteger, concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Thank you.